Resumen informativo Net Noticias. Bienvenido a esta cápsula informativa. Rubí Crán, albergue juarense Colitas Felices. El director de ecología del municipio, César Díaz, acordó con los encargados de la asociación Colitas Felices, la cual resguarda un total de 60 perros rescatados de las calles, reubicarlos en un periodo máximo de 3 semanas. La reinstalación se llevará a cabo debido a que vecinos de la colonia Salvarcar, quienes viven sobre la calle Guanajuato, denunciaron que en dichas instalaciones son insoportables los olores, los ladridos incesantes y el problema de las garrapatas. Son más de 40 vecinos los que están inconformes con este albergue, mismos que denunciaron a Net Noticias, que además el encargado de dicha asociación los amenazó verbalmente. Anuncia titular de la SEP recursos por 1.868 millones de pesos para Chihuahua. El secretario de Educación Pública del Gobierno de la República, Aurelio Nuño Mayer, anunció recursos por 1.868 millones de pesos para consolidar más de 2.000 escuelas de tiempo completo en el estado de Chihuahua. Esto en el marco de la segunda reunión del Grupo de Coordinación Regional Zona Noroeste, que tuvo sede en la entidad. El secretario de Educación expresó su beneplácito por el progreso que muestra esta región, ya que avanza a pasos muy acelerados y se vive un ambiente agradable, tanto con las autoridades locales como con el sindicato de maestros, los cuales están dedicados a trabajar. Esperan que el Chapo encare testigos clave en los Estados Unidos. Una vez que el Chapo sea extraditado a los Estados Unidos, este tendrá que reencontrarse con sus antiguos socios del cártel de Sinaloa, pues estos forman parte de sus testigos clave. Esto según documentos judiciales. En la lista de testigos destacan Pedro y Margarito Flores, hermanos protegidos por el gobierno federal de los Estados Unidos, que en ciudades norteamericanas distribuían droga del cártel de Sinaloa y del clan Beltrán Leyva, grupos aliados hasta 2008 y luego enemigos. Los hermanos Flores podrían ser testigos muy importantes. Eran clientes del Chapo, grabaron conversaciones con él y hasta quedaron con él personalmente, dijo Tomás de Chase Schaff, exfiscal del Distrito Norte de Illinois. Estado Islámico arrebata terreno a rebeldes sirios milicianos del grupo Estado Islámico. Arrebataron el viernes una serie de pueblos a los rebeldes sirios cerca de la frontera con Turquía en rápidos avances que obligaron a la evacuación de un hospital y atraparon a cientos de personas en medio de combates intensos, informaron activistas de oposición sirios y una organización médica internacional. Los avances en la norteña provincia de Alepo acercaron a los milicianos a 3 kilómetros de la localidad controlada por los rebeldes de Azaz y cortó los suministros de Marea más al sur, otro bastión rebelde al norte de la ciudad de Alepo. También demostraron la capacidad del grupo Estado Islámico para organizar grandes ofensivas y capturar nuevas zonas a pesar de una serie de bajas recientes en Siria e Irak. Hasta aquí con la información, muchas gracias. Continúen con nosotros. Noticias.